Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, bueno, es un tema difícil, la andropausia. Bueno, generalmente decimos que no la cursamos, no nos va a suceder. No es en nosotros, es en las mujeres, eso de tener ese tipo de cambios hormonales a cierta edad. Bueno, pero habrá que abordar el tema, porque definitivamente, pues sí, existe su manifestación de la andropausia. Bueno, pues vamos envejeciendo, ¿no? Hay procesos naturales que vienen con la edad y pueden interactuar algunos factores interiores, o sea, genéticos. También el medio ambiente, la adaptabilidad de nuestro organismo a medida que pase el tiempo. También tiene que ver la calidad de vida que hemos tenido. Ahora abordemos el aspecto de salud reproductiva. Bueno, está involucrando a un sistema endocrino, pues sistema reproductor también, en las mujeres y en los hombres. O sea, definitivamente, ¿no? En ambos. Escuchamos algunas frases, ¿no?, que nos dicen que existen cambios hormonales que experimentan, sobre todo las mujeres, decimos, está en sus días, o es que ya está menopausia. Hay unas expresiones a veces despectivas que no hay razón de ser. Bueno, y sobre todo porque tales cambios, como el caso de esta situación, de la que a veces hacemos mucho desdén, cambios en nuestra sexualidad, en nuestro sistema reproductivo, pues sí, también en nosotros, atañe, sucede, sin duda. Entonces, el tipo de cambios son los que vamos a abordar, porque pues hay que dominarlos también para poder disminuir su impacto bastante, ¿no? Lo conocido es que en las mujeres pasado de los 40 años, pues empieza a cambiar el ritmo de producción hormonal. O sea, va marcando el final de su fertilidad. Hay importantes cambios corporales. Bueno, también hay cambios psicológicos, cambios sociales. Pero esa etapa también sucede en los hombres. Al avanzar la edad, digamos a partir de los 30 años, fíjense, a una medianía de edad, los varones empezamos a declinar la producción de testosterona, la hormona. Entonces, va disminuyendo. Cada década, 10%. Digamos, cada año, 1%. Va disminuyendo la cantidad de hormonas producidas. Y hay cambios, los tejidos se vuelven más resistentes a la función natural de las hormonas. Por lo tanto, hay menos disponibilidad de las hormonas. Y bueno, pues, trae como consecuencia, pues que la llamada testosterona biodisponible, pues disminuye. Y aparecen los síntomas, de eso vamos a platicar largamente, ¿eh? Porque a veces los desconocemos y tenemos que abordarlos, porque algunos son muy impactantes, ¿no? Sí, trastocan nuestra vida. Entonces aparecen síntomas y signos por la declinación hormonal. Y a esto es a lo que se le conoce como climaterio masculino o andropausia.
Entonces, todos los hombres tenemos una reducción de la concentración de testosterona en sangre conforme va pasando el tiempo, como va caminando la edad. Sin embargo, algunos manifiestan esos síntomas clínicos de deficiencia y en otros la declinación hormonal pasa casi desapercibida. Quizás en algunos desapercibida, pero en algunos no tanto, ¿eh? Entonces, el climaterio masculino, andropausia, es tal, es el descenso hormonal que ocurre de forma natural, ¿no? En hombres, pues ya se distingue más a los 40 años. Los efectos, pues, se presentan de manera paulatina. Los más importantes, quizás para algunos, la falta de retención de información, ¿sí? No retenemos igual información, quiere decir que la memoria como que quiere fallar. También el decrecimiento en la actividad física. Decimos, no rindo igual. Pues sí, efectivamente, hace falta la testosterona. Este tipo de término no tiene mucho que se empezó a utilizar. Pero bueno, describe malestares en hombres que reflejan en cierta medida los síntomas climatéricos de las mujeres. Y es por eso, ¿no? De pronto también tenemos sudoración repentina, bochornos. Entonces esos no son dependientes del género, los síntomas climatéricos, porque afectan a ambos sexos. Entonces, a medida que se ha incrementado la esperanza de vida, se ha observado un aumento en la incidencia de perturbaciones de este tipo, análogas a climaterio femenino. Por eso le ha llamado andropausia, ¿no? Bien, acuérdense, 1% por año a partir de los 30, no es malo, porque tenemos recursos importantísimos en herbolaria, ¿eh? Así como utilizamos las plantas para la menopausia en mujeres, también utilizamos, no son las mismas plantas, claro, son diferentes hormonas. En la andropausia utilizamos algunas plantas que desde siempre han funcionado bastante bien. No es nuevo, el término es nuevo. Se empezó a utilizar en el 1944, relativamente es nuevo, ¿no? Pero pues, esta problemática siempre ha habido, ¿no? A resolver, no. No es un obstáculo insalvable. Podemos nosotros librarla bastante bien con nuestras plantas. En nuestras plantas tenemos algunas acciones terapéuticas importantísimas. Tenemos algunas plantas que tienen esa acción llamada estimulante glandular. Fíjense, la función de, grosso modo, ¿no? La función de las glándulas está produciendo hormonas naturales, tal y como funcionamos nosotros de manera natural, ¿no? No es, se trata de adicionar hormonas sintéticas al cuerpo. Con esta acción, estimulante glandular, realmente lo que se hace es tonificar, fortalecer, reactivar la función de algunas glándulas. Y es así como se logra. Pero aparte tenemos otra acción terapéutica también muy interesante en herbolaria, que es para producir hormonas. Sí, hormonogénica se llama la acción terapéutica. O sea, genera la producción hormonal. Es entendible que estas plantas tienen ese tipo de activos que precisamente son el material para producir hormonas. Tiene que ver con una nutrición que hoy en día es muy deficiente, ¿no? Alejada de las fuentes naturales, por lo tanto, alejada de las sustancias que realmente nuestro cuerpo está requiriendo y que por este alejamiento ya no las estamos consumiendo. Hemos sabido de algunos países en el, por ejemplo, la menopausia, la cursan sin problema, por ejemplo las asiáticas, ¿no?
porque utilizan mucha soya, ¿no? Que precisamente les ayuda a atenuar. A veces son muy violentos, ¿eh?, este tipo de síntomas, como los bochornos, las sudoraciones, ¿no? Vemos que de pronto una persona se empieza a abanicar con lo que tiene a la mano y se pone enrojecida y sudorosa. En público eso, pues, definitivamente es da pena, es natural, a cualquiera. Pero cuando es en un hombre, pues está la situación también. Definitivamente, que nos ocupa con nuestras amistades, dirán, este ya está en la andropausia. Se le nota mucho a uno, ¿eh? Parece un semáforo en rojo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es importante abordar el tema, que los síntomas no son gratos. Tienen que paliarse, porque de lo contrario se nos nota bastante estos signos. Y bueno, eso disminuye nuestras facultades más rápido. Necesitamos entonces utilizar nuestras plantas. Plantas que definitivamente, por ejemplo, las androgénicas, que nos van a producir las hormonas que nos están faltando, porque hay el material, ¿no? Material que el cuerpo necesita para iniciar de inmediato la producción. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Vamos a detectar a través de la observación de signos y, desde luego, de determinar los síntomas. Hay un aumento de la grasa corporal. ¿Sí? La gente dice, bueno, casi no como, y en cambio estoy aumentando mi grasa corporal. Pues sí, definitivamente es uno de los signos. Vas a también observar que hay reducción del tono muscular. O sea, como que los músculos se están alejando, ¿no? Están perdiendo consistencia, se están volviendo flácidos, holgados. Y también hay una disminución, esto sí a veces, pues nos controla, ¿no? Nos alarma, ¿no? Porque hay una disminución de la actividad intelectual, pérdida de memoria. Bueno, si nos abandonamos, ¿eh? Esto sí se los digo. Si no utilizamos nuestros recursos, pues esto es lo que viene, ¿no? De manera natural y por nuestra vida que definitivamente no está cerca de lo que necesitamos, que es alimentos naturales también. Bueno, puede haber de parte de pérdida de memoria la aparición de una fatiga fácil, ¿no? Con cualquier cosita me canso. Hasta por 3 escalones ya estoy jadeando. Imagínense, mi estado de ánimo pues también cambia mucho, porque me veo depresivo, irritable, me puede dar ansiedad. O sea, tengo constantes cambios emocionales. Mis fuerzas también las voy perdiendo. Me canso, ¿no? Pero por nada me canso. Entonces es aquí donde pues decimos, esto no es conveniente, ¿no? Si lo puedo evitar, mejor. Entonces ahí es donde acudimos a nuestras plantas, porque también disminuye el deseo sexual. Hay dificultad, claro, de tener relaciones sexuales satisfactorias. Y bueno, pues, cosas, ¿no?, que suceden en la vida sexual, que se va alejando, que se va, pues, ausentando tristemente, si es que no utilizamos nuestros recursos. La piel se va adelgazando. Es más, se pierde el vello corporal. Decimos, la masa muscular va disminuyendo. Va disminuyendo bastante. Nos disminuye la fuerza. Nos disminuye el vigor físico. La densidad ósea también disminuye. Y esto sí es alarmante porque puede aparecernos osteopenia. Osteoporosis, ¿verdad? Si no frenamos. Porque esas hormonas que nos faltan, pues tienen actuación también en estos tipos de funciones, ¿no? Que fortalecer los huesos, que estén endurecidos, que haya masa muscular, en fin. Que la piel no sea tan delgadita como papel. Entonces, pues, aquí es importante entonces atender una andropausia para cursar con más facilidad
y sobre todo para que no haya ese tipo de afectaciones que sí, la verdad, no gustan, pero para nada. Bueno, aparte, acuérdense, hay dolores en las articulaciones que le llaman dolores osteoarticulares y un depósito anormal de grasa corporal. Ya cuando aparece la grasa viene otra cosa más, ¿no? Aparecen problemas de hipertensión arterial y problemas cardíacos por la grasa. Se nos va acumulando. Aquí es muy importante entonces alejarnos lo más pronto de este estado carencial natural, pero bueno, que ya parece exagerado, porque definitivamente muchos de estos síntomas y signos se nos están presentando al por mayor. Bueno, pues eso vamos a tratar hoy, de cómo atender una andropausia de manera correcta y adecuada para evitar, ¿verdad?, esta disminución de funciones, esta disminución corporal, para mantenernos como queremos hoy en día, estar fortalecidos, ¿no? Porque pues si no, nos victimiza cualquier germen, ¿no? Con facilidad, y necesitamos estar repeliendo, rechazando ese tipo de invasiones por gérmenes en nuestro organismo, alejar las infecciones, es muy importante, ¿no? Para mantener una buena calidad de vida y no sufrir menoscabo en ella. Bien, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando pues de que pues de pronto ya las hormonas no son las mismas, por lo tanto tenemos cambios muy importantes. Incluso pueden aparecer también síntomas relacionados con el crecimiento prostático. Ya a cierta edad, ¿no? Decimos a partir de los 40 que cuidarse más la próstata. Sí, porque los cambios hormonales, en este caso, pues la ausencia de la hormona, su reducción, ¿verdad? Vamos a decir, no ausencia. A cierta edad, pues, ya se encuentra muy disminuida en porcentaje, pero digamos, la ausencia suficiente, ¿verdad? En este caso, pues, tenemos poca testosterona a cierta edad. Y hay un crecimiento prostático como consecuencia también. Pero aparte, si tenemos otros síntomas, bueno, otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión e incluso sobrepeso. Bueno, si estamos, decimos, enrachados, ¿no? Nuestro estado emocional quizá no sea óptimo. Por ejemplo, aparte de eso, que tengo algunos padecimientos, tengo pérdida de trabajo, no estoy satisfecho con mi salario, o tengo pérdida de seres queridos. Bueno, todo eso presenta varias fallas también, ¿no? A veces se junta. Pero vamos a utilizar nuestras plantas para ir resolviendo antes de que se acumule tanto padecimiento. Ir resolviendo de uno en uno con prontitud. Es entendible que psicológicamente, pues nos coloca en una gran desventaja el pensar, ya no puedo, ya no soporto, no de rendimiento, en fin, con referencia a todo, ¿no? No solamente lo sexual. Entonces, pues lo importante es iniciar un tratamiento que en efecto me vitalice, ¿sí? Me permita también que las funciones corporales se reactiven. Si hay una deficiencia, ¿no?, celular, que tenemos que recuperar pronto. Sí, la próstata también envejece, se endurece. Entonces, después de los 40 años sí hay que atendernos la próstata. Muy importante, ¿no? Para que no después vayamos a tener una neoplasia, sea un cáncer. Mejor vamos atendiendo, vamos recuperando la funcionalidad, a fin que, pues, el cuerpo está avisando. Ahora hay que prestarle atención para resolver. Actualmente, pues, no hay pruebas concluyentes sobre los efectos de un tratamiento hormonal sintético. Entonces, pues tenemos que resolverlo con los recursos que tenemos disponibles. Son las plantas, siempre han sido muy efectivas. También utilizamos hoy en día suplementos
para complementar las fórmulas. Y entonces, de esta manera vamos a encontrar muy buenos resultados, sobre todo para la mejoría de la libido, la función que a veces nos preocupa más. Bueno, no hay que olvidar, hay que recordarlo siempre, que la andropausia es parte de un proceso natural por el cual tenemos que pasar. Es inevitable. Entonces hay que tomar estas medidas tonificantes con plantas, estos tratamientos para prolongar una vida con buena calidad, en armonía y con entendimiento. Es lo que buscamos. Bueno, vamos a escuchar. Jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de esta planta. Bien, adelante, platícanos, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Hay unos recursos buenísimos, como les comentaba. En este caso, pues, nos podemos apoyar de plantas y sobre todo cuando están combinadas con alguna vitamina y se vuelven un suplemento que podemos ocupar, pues sobre todo para equilibrar la libido, cuando queremos estimular nuestro apetito sexual. Hay plantas que son afrodisíacos naturales, por ejemplo, en este caso el suplemento es maca con vitamina E, y la maca peruana justamente es utilizada desde hace mucho tiempo para combatir la disfunción eréctil en los hombres, para aumentar la cantidad del semen. Incluso cuando se está buscando tener un bebé, se les receta, bueno, se les da como terapia la maca a los hombres y en las mujeres. A las mujeres, pues realmente porque equilibra las hormonas, ¿no? Entonces, si llegara a haber algún ovario poliquístico, que puede ser alguna de las principales causas por las que no se llega al embarazo, pues se puede ocupar, en este caso, la maca peruana en las mujeres, va a equilibrar las hormonas. Inclusive las mujeres que están pasando por la menopausia, pues es una planta que es adaptógena. Entonces, esta función es muy bien conocida, porque cuando se tiene la característica de ser adaptógeno, quiere decir que le ayuda a nuestro cuerpo a equilibrarse, a adaptarse. Bueno, incluso a equilibrarse mental, físicamente y emocionalmente. Entonces, en este caso, la maca pues actúa equilibrando completamente todas las hormonas, y es por eso que pues se recomienda como un afrodisíaco natural, ¿no? Mejora la capacidad del deseo sexual y se ayuda a que se disfrute más del sexo. Y bueno, también esta característica de ser adaptógeno pues también nos ayuda en nuestra vida diaria, porque pues para empezar pues ayuda a que aumente nuestros niveles de energía. Sabemos que cuando nosotros estamos sometidos al estrés de la vida diaria, que la mayoría pues tenemos que levantarnos temprano, tenemos que empezar con las labores del hogar, del trabajo, tenemos una vida muy acelerada. Entonces, en estos casos, pues necesitamos una planta o un suplemento que nos vaya ayudando a aumentar gradualmente pues nuestros niveles de energía. Y en este caso, este suplemento es una excelente opción, porque pues no funciona realmente de manera instantánea, ¿no? No es como si tomáramos nosotros cafeína, que nos produce una excitación y nos altera el sistema nervioso. Incluso hay personas que son muy nerviosas o que tienen hipertensión que no pueden tomar café, ¿no? Porque se sienten alterados, empiezan a sentir como les late muy rápido el corazón. Bueno, pues en este caso, este es un suplemento que nos va a proporcionar energía, pero de manera gradual. Es decir, hay que irla tomando para que poco a poco sintamos cómo va aumentando nuestro nivel de energía, eliminando la fatiga. Es importante que pues lo tomemos diariamente antes de los alimentos, y vamos a sentir cómo a los pocos días nuestro cuerpo se va a ir equilibrando, haciéndonos sentir pues con mayor energía, que podamos estar realizando nuestras actividades. Y bueno, esta planta, la maca peruana, que es un componente del suplemento, pues es una planta que crece en la cordillera de los Andes, principalmente en Perú, y precisamente se cultiva en lugares muy altos, hasta 4.000 metros arriba. Entonces, imagínese, es una planta que se mantiene en condiciones climáticas muy duras, y precisamente los habitantes de ahí pues se la toman porque les permite adaptarse mejor a las condiciones en las que viven, porque al ser un lugar tan alto, de tanta altura, de 4.000 metros arriba, pues hay menor presión atmosférica, y cuando, si usted fuera allá o alguno de nosotros fuera allá a Perú, pues empieza a sentir como que se falta el oxígeno.
Necesitamos tomar plantas para que nos ayuden a nuestro cuerpo también a regularse la presión. Y en este caso, pues es una planta que es adaptógena y aparte tiene muchísimos minerales como el calcio, tiene yodo que ayuda al correcto funcionamiento de las hormonas de tiroides, tiene silicio que es para nuestros huesos, tiene yodo y tiene hierro, que es muy importante. Y además, pues tiene vitamina B y vitamina B12 que nos va a ayudar a regular nuestro sistema nervioso y a que pues nos sintamos tranquilos y calmados, ¿no? Además de este incremento de energía, pues va a ayudar que eliminemos la fatiga y el estrés. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a factores que son muy estresantes en nuestra vida, como la ansiedad o el dolor, pues nuestro cuerpo empieza a producir una hormona que nos va a ayudar a sobrellevarlo. Pero cuando enfrentamos niveles de estrés demasiado altos, pues el estrés crónico a largo plazo ya empieza a tener efectos graves en nuestra salud. Por ejemplo, dolores de cabeza muy intensos, problemas estomacales, problemas digestivos, inflamación. Incluso el estrés está totalmente relacionado con el aumento de grasa abdominal. Entonces, muchas veces si nosotros tenemos grasa en nuestro vientre, no puede ser, o sea, puede que no sea por la alimentación que llevamos o porque no hacemos ejercicio. Claro que es importante que lo equilibremos, pero puede ser también por estrés. Y también está relacionado por enfermedades relacionadas con inflamación, como artritis. Entonces, es importante que regulemos nuestros niveles de estrés y este suplemento de maca con vitamina E. Son dos ingredientes que hacen sinergia, que nos va a ayudar a eliminar el estrés y también el estrés oxidativo. ¿Cuál es ese? Pues es el que ya empieza a dañar todos nuestros tejidos. ¿Y cómo lo vamos a notar? Pues bueno, externamente pues vamos a notar cómo nuestra piel empieza a perder tersura. Es importante del envejecimiento prematuro. Entonces vamos a eliminar completamente el estrés con este suplemento. ¿Rodrigo? Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a proporcionar fórmulas herbarias, vamos a elaborar para que usted las emplee de inmediato. La fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página, pero si usted requiere una en exclusiva, te la damos con mucho gusto, nada más que necesitamos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla. Así puede ser más fácil. Bueno, de hecho lo es, más sencillo. La elaboramos y se la mandamos rápido. Bien, nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa las colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí las encuentre, las utilice, o bien pueda usted enviar a una persona, a una amistad, una fórmula cuando esta persona no tenga ninguna. Bueno, es muy prudente enviarle una fórmula y también en su caso, pues, enviar la fórmula porque la puede adquirir en la tienda en línea. Para usted misma o para otra persona en cualquier parte del país, para que le llegue directamente hasta su casa. Bueno, la página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse a través de Twitter, @lavoz_delangel, o a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores de tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, o sea, en el centro, ¿verdad? Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para más informes. 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. Tienda de reciente apertura en Chalco, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono lo anotamos: 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214, subida al primer piso, colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle,
a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienen Zumpango, Estado de México también. En Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06 en Ecatepec. Tiene autorizada en Ecatepec, Estado de México. Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec. Avenida Adolfo López Mateos número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro. Entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes y a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec. El teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40 allá en Ecatepec. En Xochimilco, Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a 2 cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a 2 cuadras también del mercado principal. Anotamos el teléfono 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. No se lo olvide, contamos con línea de ayuda herbolaria. Usted no puede salir de casa, no se preocupe. Hable por teléfono y le dan su fórmula. Y si gusta, le envían de una vez su fórmula completa. Marcando el siguiente teléfono en línea de ayuda herbolaria: 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, continuamos. Vamos a elaborar nuestra fórmula del día. Muy importante, ¿no? Sobre todo, pues tenemos que pasar por esa etapa llamada andropausia. Ya lo explicamos. Y sí, la verdad, sí. Habrá que atenderlo porque no se puede dejar así nada más. Porque, pues, reducción de tono muscular, ¿sí? Reducción de tono muscular. Disminución de la actividad intelectual. Cierta pérdida de memoria. Es común. También la aparición de fatiga fácil, la depresión, la irritabilidad, la ansiedad. Cambios emocionales, ¿no? También tenemos pérdida de fuerza y cansancio fácil. Fácil nos cansamos. Hay una disminución del deseo sexual. Nuestra piel se adelgaza. Se pierde el vello corporal. La masa muscular disminuye. Disminuye la fuerza y el vigor físico. Puede presentarse osteopenia y osteoporosis. No, de ninguna manera. Mejor vamos a resolver, ¿no? Utilizando la fórmula que voy a mencionar a continuación. La voy a elaborar. Anotamos. Utilizamos NIM. Se escribe NEM con doble E. Baraima. Fenogreco. Tamarindo malabar. Alfalfa bastarda raíz, Damiana de California. Nuevamente, NIM, Baraima, Fenogreco, Tamarindo malabar, Alfalfa bastarda raíz, Damiana de California. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora las cápsulas, anotamos las cápsulas que vamos a utilizar. Jalea real con vitamina B1. Maca peruana con vitamina E. Fosfatidil colina. Taurina. Nuevamente, jalea real liofilizada con vitamina B1. Maca peruana con vitamina E. Fosfatidil colina. Taurina. De estas cápsulas, una de cada una, y las vamos a tomar antes de cada alimento. Bien, ahora el producto adicional del día
Este es para coadyuvar con la formulación o bien para buscar más fortalecimiento orgánico, elevar el sistema inmune, tonificar bien nuestro cuerpo, vigorizarlo. Y bueno, también va a funcionar para las personas que tienen que anticiparse a un problema prostático o bien ya está cursando, también tenemos que utilizar el producto adicional para eso. Bien, se llama, es un elixir que lleva bayas de sabal. Elixir con bayas de sabal. Bien, tomamos un vasito dosificador en la mañana, a levantarnos y uno antes de acostarnos, dos veces al día. A levantarnos y antes de acostarnos. Del elixir bayas de sabal. La clave es 1808. 1808, no se lo olvide. Bueno, pues estamos viendo este tipo de productos, como este que es la maca, imagínense la maca peruana, nos permite fortalecer bien y regula hormonalmente. Esto es muy importante porque de exactamente que las hormonas sigan fluyendo en cantidad suficiente y normal. Para esto hay que tonificar las glándulas, para que estas funciones se reactiven en su funcionalidad, que es lo que pasa, ¿no? Que están, pues, sin material suficiente para hacer la elaboración de su producto, en este caso las hormonas. Pero bueno, utilizamos nosotros maca peruana, un nutriente excepcional que le ha dado la vuelta al mundo, y la vitamina E, que principalmente es para regenerador celular, ¿no? Para que la persona se regenere, no tenga esa oxidación, ese envejecimiento prematuro, para que se fortalezca, ¿no? Es de las vitaminas que son muy importantes, incluso para hacer mejoras en la capacidad mental, cognitiva, ¿no? De conocimiento, de estar aprendiendo todavía cosas. Para la gimnasia cerebral es muy importante que tenga un buen nutriente, y la vitamina es un nutriente excepcional. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría voluntaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Carlos. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, tengo un... ya hace como unos 3, 4 años que me empezó un dolorcito. A donde termina el esternón, sí. A un ladito para el lado derecho. Y me ha ido aumentando, y me ha hecho estudios de todo, de endoscopías, colonoscopías, ultrasonidos. Sí. Y nomás me sacan que es pura colitis, duodenitis, esofagitis, ¿sí? Y todo, pero me sigue aumentando el dolor y ya los nervios me traen todo traumado, siento dolores por todos lados. Sí, lo atendemos, lados. No te preocupes. Y... ¿qué edad tienes? Tengo 57 años. ¿Cuánto pesas? Peso 79 kilos. Sí, ¿tu estatura? 1.72. ¿Qué más tienes? ¿Es todo lo que tienes? Es todo lo que me digo, que los nervios me traen todo, me duele por todos lados, ya me arden partes del cuerpo, como quemaduras y todo eso. No te preocupes. Se te quita bien, sin problema. Y pues uno pensando en lo peor, ¿verdad? Voy a hacer la fórmula para que te la tomes. Muchas gracias. Da buen resultado. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos té a musgo, bálsamo del Perú, damiana de guerrero, hoja de guayabo, mirra gomosa, malvavisco. Entonces fue lo siguiente: té a musgo, bálsamo del Perú, damiana de guerrero, hoja de guayabo, mirra gomosa, malvavisco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos con suplementos.
sábila y olivo, chicalote también. Lo agregamos entonces el chicalote. Agar agar con tirosina. Alcarabea. Fue lo siguiente entonces, sábila y olivo, chicalote, agar agar con tirosina, alcarabea. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Ermelinda Sánchez Bello. Ermelinda Sánchez Bello. Bueno, ¿sí? Te escucho, adelante. Sí, mire, lo que pasa es de que pues mi nieto tiene 9 años. Sí. Y pues él le detectaron tumores en la cabeza y ya lo operaron en el mes de agosto y septiembre, pues ya le hicieron una cirugía y de ahí pues ya le han venido haciendo sus tratamientos con radiaciones y quimioterapias, pero pues le volvieron a hacer la resonancia y le detectaron que pues no ha avanzado, que le siguen creciendo y que lo van a volver a programar para cirugía. Son tumores cancerosos. Sí, la fórmula ya la tenemos lista. Vamos a utilizar esta fórmula para un menor, ¿verdad? En donde, pues, desde luego, tristemente, pues hay abultamientos, ¿no? Al interior, neoplasias. Entonces vamos a utilizar algunas plantas, ¿verdad? Vamos a elaborarlo. Entonces, vamos a comenzar con gorongoro. Esa es la primer planta. Tengo mucha fe a esa planta. A ver. Utilizamos entonces gorongoro, utilizamos azafrán, es un menor, utilizamos también aile, huizache, calaguate, lengua de ciervo, menciono de nuevo gorongoro, azafrán, aile, huizache, calaguate, lengua de ciervo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Vamos a utilizar ahora suplementos. Utilizamos cardo rojo, maitake, angélica, hongo linsi. Nuevamente menciono cardo rojo, maitake, angélica. Sí, bueno, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlos. Bueno, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Alonso. Bien, Alonso, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, lo que pasa es que quiero una fórmula para mi mamá. Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 53 años. 53 años, ¿cuánto pesa? 62 kilos. 62, ¿su estatura? 1.55. Bueno, ¿qué le sucede? Lo que pasa es que su ginecólogo le hizo un estudio histopatológico de biopsia de endometrio. Y sí. Lo que salió de resultado dice, biopsia de endometrio con escasos fragmentos compatibles con hiperplasia quística simple de endometrio y fragmentos de tejido endocervical con epitelio bien diferenciado. Y su ginecólogo dice que lo que tiene que ver con quístico no le ha gustado a él y que le recomiende que se quite la matriz. Pero mi mamá quiere saber si será necesario que se quite la matriz o si con un tratamiento puede mejorarse para no llegar a la... ¿Qué síntomas tiene? Ninguno, solamente lo que le salió en el resultado. ¿Ninguno? Sí. Sería prudente iniciar un tratamiento herbal primero, ¿no? Sí. Bueno, yo te doy el tratamiento herbal y después ustedes valoran. Sí, muchas gracias. Bueno, yo he tenido buenos resultados. Tienen que analizarlo. Buscar una tercera opinión siempre es importante. Por lo pronto yo hago mi tratamiento. Entonces anotamos y utilizamos lo siguiente, té chichimeca, tetriqui, nogal de Castilla. Vamos a utilizar licoris. Muy importante, licoris.
Voy a utilizar ambrosía en este caso. Bolsa del pastor. Entonces fue lo siguiente: chichimeca, triqui, nogal de Castilla, licoris, ambrosía, bolsa del pastor. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos bechú, serpentaria, manungay, propóleo. Fue lo siguiente: bechú, manungay, pero antes serpentaria. Sería bechú, serpentaria, manungay, propóleo. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jazmín Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase anónima que dice así: si caes y te levantas, no caíste. Tomaste un impulso. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.